Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde se encuentren. Vamos a hacer el primer reporte, perdón, de este día. Ok, quiero checar aquí rápido cómo ve el mercado tradicional. Pues estable, ¿eh? Ni para arriba ni para abajo, pero dentro de lo que cabe bien. Ok, vamos a checar Bitcoin. Bitcoin aquí, pues prácticamente peleando por su vida, ¿eh? Pensé que ayer se iba y rebotó. Pensé que nos iba a dar aquí una M y ahora, no sé, parece que si sigues esta estructura, parece que está dando un hombros, cabeza, hombros. Ahora, hombros, cabeza, hombros tiende a ser bajista, pero si alguien usa esa estructura, o si alguien sabe de esa estructura, tiende a ser cierta 30% de las veces. Entonces es una probabilidad muy baja. Ok, por lo que aquí yo continúo con que puede llegar a bajar. Vamos a ver. Aquí prácticamente peleó por subida y subió porque lo que hubiera tocado era la M aquí y bajaba aquí. Aquí está tratando de subir, pero volvemos a lo mismo, bien. No hay esa armonía, no pasa esto de aquí. Esto de aquí y avanza. No. Hay muchas ventas aquí, hay gente tomando beneficios, saliéndose, o hay gente realmente haciendo operaciones pequeñas que compran aquí y venden aquí. Okay. Vamos a checar rápido el libro. Pues balanceado, ¿eh? Muy, muy balanceado. Se alcanza a ver ahí. Wow, y mucha volatilidad. Si vieron, estaban 7 y ahora hay 1. De repente se van, desaparecen 6 millones. Ok. Ahorita está, vean aquí 7 y 5, ahorita hay un poco más de concentración, un poco más de presión, puede que vuelva a subir, mas de momento está bajando. Y se está entrando esta liquidez para asustar, no tanto para poner presión, para asustar a los que están poniendo órdenes activas. Vamos a checar cómo van las órdenes activas. Son órdenes pasivas. Órdenes activas. Ok. Aquí está, ok. Excelente. Estaba jugando con el demo. Ok. Pues bien, vamos en esta armonía. Estamos en 5 minutos en esta armonía bajista. Muy clara. Aquí llegó a este punto caliente y creo que va a volver a bajar. Tiene tendencia de que va a bajar. Aquí se acabaron las ventas, perdón, las compras. Bien, es una vela fuerte de compra. Mas sin embargo, aquí el clúster quiere decir que se están acabando o se acabaron las compras y empezó a bajar. También aquí es un freno. Pero aquí está, si continúa así, faltan 2 minutos de 5, ¿verdad? Si continúa así bajando, es de iniciación. Aquí se acabaron, pero entraron nuevas. Estas velas, recuerden, son órdenes activas, entonces cambian muy rápido. Es alguien que tiene que entrar o salir del mercado ya. Entonces no se espera y hace un orden de mercado. Este es mercado y estas son limitadas. Todas esas órdenes que estamos viendo que son prácticamente activas y están tratando de vender, vienen y chocan contra estas órdenes. Entonces ponen presión para asustar, pero a veces funciona, a veces no. Ok. Subió hasta 40. Más de 40 y ahorita rebotó a 39. Yo creo que va a continuar bajando un poco, pero en general yo creo que se va a mover lateral el día de hoy, ¿eh? Ok, vamos a checar Ethereum. En general yo creo que para Bitcoin
El día de hoy va a ser un día lateral. Vamos a ver qué espera. Recuerden, son las 10:30, hora de Vancouver. En aproximadamente 4 horas se va a empezar a ver muchísima volatilidad, porque ya son las últimas órdenes antes de cerrar el día en Wall Street. Ahí se va a ver si se abren cortos o largos y cómo se cierra el día. Realmente se define cómo se va a cerrar el día, si alcista o bajista. Ok, Ethereum, pues seguimos aquí en esta pauta muy clara, la pauta plana. La estructura está pintando que se viera en cualquier momento, pero si Bitcoin no desarrolla, ayer estábamos en la llamada y la estructura puede decir que ya nos vamos y pinta todo muy bien. El problema es, si Bitcoin no desarrolla, no entra volumen, no entra liquidez, no va a haber liquidez con cual las demás también suban. Entonces la estructura se van a estar cancelando todas. También aquí, vean, seguimos en esta pauta plana. Pautas planas por todos lados. Se está empezando a ver, como digo, estructuralmente se ve muy bien. Parece que van a empezar a salir. Hay que esperar a ver si llega esa liquidez. ¿Cómo llega esa liquidez? Gente comprando Bitcoin, nuevo, dinero nuevo entrando al mercado, ya que mucho dinero salió. Aquí me gusta esta. Toca aquí, está un poco inclinada. Quizá la mueva en cuanto me dé un poco más de velas, pero de momento está bien con lo que hay. Aquí pusimos entradas y salidas, las quito porque, bueno, de hecho sí llegó hasta el 2, ¿okay? Llegó hasta el 261, pero bien, ya está regresando, por lo mismo que Bitcoin retractó. A mover esta aquí. Ok. La estructura se ve muy bien, y fuerte. El único problema es, repito, es puede ser la mejor estructura, pero si no hay liquidez, si no entra dinero nuevamente al mercado, ¿y por qué hablo del dinero? Oh, a ver, aquí rápidamente explico. Estábamos en 2.6 trillones. Estamos ahorita en 1.7. Se fue casi un trillón, desapareció de dólares. 900 millones de dólares de todo el mercado. Tiene que volver a entrar ese dinero para estar al nivel al que estábamos. Para que estemos a estos niveles de aquí en general. ¿Cómo va a entrar? Muchos de esos se liquidaron. Con los tweets y todo eso, mucho de ese dinero ya no va a entrar. Tiene que prácticamente gente que no había entrado al mercado cripto, tiene que convencerse que el mercado está saludable, que la gente está haciendo mucho dinero y vuelven a entrar. Si no, va a tener que tomar todo un periodo de consolidación y luego entra. Entonces, yo creo que vamos a irnos lateral o vamos a bajar un poco. Quiere decir que no está entrando dinero nuevo, nada más estamos consolidando, o inclusive el dinero va a salir. ¿Okay? También aquí, pues todo al parecer está en muy buena estructura, nada más hay que esperar a ver si Bitcoin sube. Necesitamos que Bitcoin, yo creo, esté en 40, 45 y se mantenga ahí. Eso va a empezar al menos a demostrarle a los inversionistas nuevos o a los que están pensando en entrar que está estable el mercado. Porque muchos, bueno, inclusive, pues Bitcoin se ha estado, varios amigos me han estado preguntando que cómo entran a Bitcoin. Entonces, inclusive la curiosidad de Bitcoin sigue ahí después de toda esta subida y bajada y noticias y todo lo que ha pasado. El problema es que hasta la gente que no sabe me dice, ok, ya que me dijiste cómo comprar Bitcoin, me voy a esperar poquito a que el mercado se estabilice. Entonces, todos están esperando a que se estabilice un poco. Necesitamos que esté aproximadamente en 40, 45, yo creo, ahí sería un buen nivel. Algo por aquí.
y que esté estable, que dure ahí días o quizás semanas. Eso es lo que es un periodo de consolidación. Y luego ya de ahí subimos. Si no, yo creo que termina esta estructura. ¿Qué quiere decir? Que pues la gente que está ahorita en el mercado ve que no sube, no sube, no sube, se aburre o se harta o inclusive se asusta porque piensa que va a bajar y se salen. Y eso causa esta patita que estoy esperando aquí. ¿Ok? Bueno, ese vendría siendo el análisis del día de hoy, de esta mañana. Yo me reporto, hago mi segundo reporte en un par de horas. Si pasa algo fuerte, algún movimiento drástico, vuelvo a hacer un reporte antes de tiempo. ¿Ok? Si alguien quiere que haga análisis de alguna moneda en el reporte de hoy en la tarde o en la noche, por favor déjenme tu comentario. Hasta luego. Bye.